antes que el peligro llegue. Dejate 199, llueva, trueno, relámpague. Dejate 199, con la participación especial de David Beckenbauer como Longoria, Ato y Malachores, y Shirley Madrid como López. ¡Pagarás por esto, delincuente! ¿En alguna parte de la ciudad de San Pedro Sula? Ey, paña, estuvo bien caliente la fiesta, la rumba, paña, la playa, la cadena, estuvo todo de show, bien, naya, tú sabes, paña. Pana, señorita Palombre, que está escuchando esto, pana. Estuvo de show la rumba, pana, sí o no, pana, sí o no estuvo de show. Bien, candela, pana, bien, candela. Muy. A ver, que otro día de esto nos volvemos a hacer una rumba de este calibre, pana, para armar como la que hicimos hoy, man. Estuvo de show, pana. Wow, tú sabes, es que aquí la mejor rumba las hacemos aquí nosotros, pana. Lo mejor es batir el perreo esta vez que está disco, pana. Chao. ¡Ey, Pasturco! ¡Narizón y seguro! ¡Púrate, trepate el carro! ¡Trepate el carro! ¡Ey, relájate, brother! Me vas respetando, ¿ok, pana? Porque yo no soy turco, yo soy hindú, ¿ok? Bueno, en realidad no soy hindú, pana. Porque mis daddy yankees me criaron aquí, pana, pero yo nací en Los Ángeles, o sea, me tuve que venir aquí por cuestión de los negocios, pana. ¿Me entiendes? ¡Me copia! Tuve que venirme por la compañía, pana. ¡Ay! ¡Secuestraron a Wibulatia! ¡Lo secuestraron a Wibulatia! ¡Lo secuestraron! ¡Dejate 199! ¡Rescate 199, muy buenas! ¡Ahora sí! Disculpe, mire que yo quería saber si usted me podría pasar la pelota que se me cayó en su piscina. ¡Aquí no tenemos piscina, güey Román! ¡Ah, qué que es usted entonces! ¡Porque yo tampoco tengo pelota! ¡Pero algún día te voy a ver, mae! ¡Y te voy a descargar la M16 en el pecho, perro! ¡Rescate 199, buenas! ¡Aló, buenos días, señor! ¡Habla chingón! ¡Habla chingón! ¡Llamándose! ¡Chingón llamándose! ¡Deja de joder aquí, Joel! ¡Ya vemos cómo vos, mae! ¿Vos crees que esta iba a ser la quinta vez que caí en tu juego, mae? ¡Anda, joder, de otro lado! ¡Buenas, señores policías! Ayúdeme, por favor. Mi hijo ha sido víctima de un secuestro y le habla a Punajasa Peme Apitilón. No, maestro, ahorita no son las horas de los secuestros. Son las 11 a.m., ahorita es la hora de los requinteros. ¿Le robaron una cadena o una esclava a usted? No, ¿verdad? Así que va para afuera, desaloje. Pero señor, por favor, es mi hijo, esa vida vale más que una cadena. Yo sé, yo estoy de acuerdo en eso, pero las reglas son las reglas. Si no, pregúntale a mi mujer. Así que vuelva más tarde. Ah, y no venga al mediodía porque es mi hora de almuerzo, ¿ah? Ah, entonces me vengo como a eso de las unas. No. A las 3:30 venga. Y no le acabo de decir que es mi hora de almuerzo, ¿ah? Pero allí usted se está tomando más de 2 horas de almuerzos. Es que hoy vamos a comer pescado. ¿O qué pretende? ¿Que me atragante con todas estas espinas? ¿Ah? ¿Ah? Dígame. Váyase. ¿Y sabe qué? Mejor vuelva a las 4 venga. Y ya, a las 4 de la tarde, casi me atoro con una espina. Me tuve que echar un pedazo de guineo para que me pasara. Auxilio, señores. Mi hijo fue secuestrado. ¿Cuándo, señor? ¿Cuándo? Ayer a la 1 de la mañana, saliendo del Tony Montana. No mienta. Porque nosotros estuvimos en el Tony Montana ayer y no pasó nada. O sea, Longoria, nosotros ayer fuimos a Cherry's. Acordate que nos pusimos bien a p. Y vos saliste con el calzón del aseador en la cabeza. ¿Y vos, pues? ¿No te estabas mamando con el guachi en la entrada? Mientras le dedicaba las canciones que ponían en Radio Norte. Pero al menos yo no quedé llorando por una puta fea. ¡Ya cállense! No me importa lo que dicen ustedes. A mí no me importa. Lo que quiero es que me ayuden a por secuestros. Quiero que me ayuden a recuperar a mi hijo secuestrado. ¡No jodas! ¡A mí no vengas a amenazar a la oficina, oíste! ¡Oíste, yo soy un hombre muy violento! Entonces, ¿qué quiere que le diga a su jefe Gorgorios? ¿Quiere que hable con él? ¡Ah, no, señor! ¡Discúlpenos! ¡Mire, si alguien va a encontrar a su hijo, vamos a ser nosotros! ¿Alos? ¿Quién hablas, Alos? Aló, sí, buenas. Me comunico con el señor Apunajasa Pima Petilón. ¡Sí! ¡Con él hablas! ¿Qué querías? ¡Dígame! Mire, lo que le quiero decir es que se aliste 1.5 millones de dólares si quiere volver a ver a su hijo con vida. Pero es que yo no tengo tanto dinero.
Yo tengo tanta cantidad de dineros. Pues consígame por lo menos 500 mil dólares primero, si no crees que te mande un dedo de tu hijo, ¿ok? Adiós, nos vemos. Ayúdame, por favor. El secuestrador acaba de hablar y pide billetes. Y yo dineros no tengo. Ayúdenme a rescatar a mis hijos, por favor. Oh, no. Un nuevo problema acaba de surgir en el rescate 199. ¿Rescatarán al chico pequeño, al hijo de papi y mami, de don Apuna Hazapapete de Pitilón? O como sea, no sé. Pero no se pierda mañana otro capítulo misterioso de El Rescate 199. ¡Rescate 199!